personal y limpieza de entornos. La salud es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y puede verse afectada por factores como la falta de una higiene adecuada o la falla en la limpieza de los entornos como casa, escuela, lugar de trabajo o espacios de esparcimiento. ¿Qué es la higiene? La higiene está relacionada con la limpieza de las personas, las viviendas y los entornos públicos, como pueden ser las escuelas. Las enfermedades se pueden prevenir mejorando los hábitos de higiene, ya que muchas de ellas se transmiten fácilmente cuando no existen las condiciones adecuadas y no se practican hábitos de higiene. Higiene personal. Incluye el cuidado y limpieza de la piel. Considera bañarte de cuerpo completo, lavar, cepillar y peinar tu cabello, lavar las manos, limpiar y cortar las uñas, mantener limpia la cara, cuidar los ojos, limpiar nariz y orejas, cepillar los dientes y procurar la limpieza de los genitales, así como el cambio y limpieza de la ropa exterior e interior. La falta de medidas de higiene corporal favorece el transporte de gérmenes y bacterias causantes de enfermedades como las gastrointestinales, respiratorias, conjuntivitis, herpes, etc. Limpieza en casa. Para mantener limpia la casa, se debe sacudir el polvo de las ventanas, paredes, alfombras. Se debe barrer diariamente eliminando basura y polvo, el cual puede contener ácaros que causan alergias. La basura se debe de sacar lo más frecuentemente posible. Los espacios de la casa se deben mantener ventilados. Para esto, abre las ventanas para permitir la circulación del aire. El baño, la cocina y los espacios donde se tienen mascotas requieren una limpieza diaria. Limpieza escolar y del entorno. La escuela es un espacio fundamental para lograr fortalecer los hábitos higiénicos, por lo que los estudiantes, docentes, autoridades y el personal de apoyo a la educación pueden trabajar en conjunto para mantenerla limpia y practicar hábitos de higiene. Para esto, es necesario barrer diariamente las instalaciones, el manejo adecuado de la basura, la limpieza de los baños, la higiene personal de toda la comunidad, así como el cuidado, limpieza y orden de las áreas de trabajo. Es importante propiciar que en el entorno escolar existan las condiciones estructurales apropiadas y accesibles, por ejemplo, el suministro de agua constante y los enseres que se requieren para realizar la limpieza. Cuidado del ambiente. La relación que existe entre el medio ambiente y la salud es muy cercana. Un ambiente sano es la base de la salud en la población. El agua contaminada puede afectar la salud, ya que es un medio de transmisión y causa enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la hepatitis o la tifoidea, así como la poliomielitis, ya sea por tener desechos químicos o microorganismos. El aire también puede estar contaminado por humo, polvo o partículas suspendidas, además de microorganismos o virus, lo que genera problemas en la salud de las personas en sus diferentes etapas del desarrollo. Algunas acciones sencillas que podemos llevar a cabo para cuidar el ambiente son: no tirar basura en la calle, evitar la quema de basura o hacer fogatas, no fumar, reutilizar el agua de la regadera, regar las plantas de la casa por las noches, evitar el uso de bolsas de plástico, separar la basura en orgánica e inorgánica, reducir el consumo de agua al realizar acciones como la limpieza de la casa, escuela, trabajo e incluso el aseo personal. Todo esto contribuirá en la conservación de la salud personal y de la salud comunitaria. En conclusión, la limpieza de la casa y del entorno en donde se sitúa nuestro espacio de trabajo y otros lugares de la comunidad es indispensable, no solo para mantener las condiciones higiénicas necesarias para cuidar nuestra salud, sino para el propio desarrollo y fortalecimiento de los hábitos que nos permitirán tener una vida saludable.